El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a su regreso al país, anunció que una de sus primeras tareas es lograr que los directivos de Nacional y la barra Los del Sur encuentren una solución al problema de seguridad. Hemos suspendido nuestro viaje que veníamos haciendo a las juntas directivas de EPM en Centroamérica, en Salvador, Guatemala, en Panamá y en México, para venir a Medellín con la misión de que vuelva el fútbol a la ciudad. Por eso vengo con la camisa puesta y nos ponemos la camisa en ese propósito. Tenemos dos retos, poner de acuerdo a dos grupos que hoy están distanciados, en especial por su tono beligerante. Los dos han estado peleando. El alcalde señaló que llegó con varios retos, con las barras y con los directivos de Nacional, pero le pidió a ambas partes bajarle el tono al debate. Yo pido a la organización Ardila Lule, con todo el respeto, que le pida a sus directivos que reconozcan la importancia y la necesidad de manejar un lenguaje asertivo con el equipo que tiene la barra más grande del país. Segundo, a la barra, que de ninguna manera puede seguir utilizando ni incentivando la violencia como un mecanismo para resolver sus diferencias. Quintero contó que Nacional no se presentó a la reunión de la mesa de convivencia y seguridad antes del juego con América y recordó que era su obligación para que advirtiera de la ruptura con la barra. Tienen que sentarse en la mesa de seguridad. No nos había pasado en 20 años que una dirigencia como la del Nacional se parara de la mesa de seguridad, ni siquiera se paró, es que no llegó a la mesa de seguridad y el día antes de un partido donde iban a ir 40.000 personas, pues tomara la decisión de retirar el equipo logístico y el equipo de seguridad. El alcalde citó a reunión a las dos partes para este viernes con el objetivo de llegar a un acuerdo y así pueda regresar el fútbol a la ciudad.